Hola, hola, yo soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer algo muy diferente a lo que hacemos aquí en el canal. Aunque ustedes ya saben que yo preparo recetas y les muestro a ustedes recetas salvadoreñas, pero en esta ocasión vamos a ir a visitar un pollo campero y vamos a comer solo con 10 dólares. ¿Creen ustedes eso posible o no lo creen posible? ¿Tú qué crees? ¿Que lo vamos a lograr? Ya vamos a ver, ya vamos a ver, porque está bastante difícil. Actualmente, todos los lugares donde los restaurantes o cosas así cobran bien caro. O sea, a menos que sea una Little Caesar de 5 dólares, sí, pero, sí se puede, pero si no, no. Ya vamos, así que ya vamos a ver qué es lo que se pide para que. Para que podamos, los 10 dólares. Así que ustedes me van a acompañar en este video y también es posible que haya una nueva sección aquí en mi canal comiendo en restaurantes, así como ustedes, los que ya conocen, con solo 10 dólares. Sería una sección muy interesante. Sería como la otra cara de las recetas que yo les doy aquí en los videos. Fuera, genial. Así que si a ustedes les gusta como esta idea, me lo dejan saber aquí en los comentarios y los voy a estar leyendo como siempre. Así que les voy a grabar cuando ya estemos allá en el pollo campero. Ya estamos aquí en el pollo y ya van a ver ustedes lo que vamos a pedir, porque solo vamos a gastar menos de 10 dólares. Así que les voy a enseñar un poquito, o sea, qué es lo que se puede comprar con menos de 10 dólares aquí en el pollo campero. Vaya, la pizza cuesta $8.50 y les trae refil de gaseoso y también trae, bueno, ahí ella nos pidió, o sea, nos pidió parecer a nosotros de qué tipo de gaseoso queríamos. Nosotros pedimos Pepsi, Coca-Cola, de todo, y nosotros pedimos, bueno, no, Coca-Cola no, en estos establecimientos no traen Coca-Cola. Pues quién sabe por qué, pero pedimos Seven-Up. Y miren, la pizza que nosotros pedimos es de 6 carnes. Ella trae salchicha. Bueno, ustedes la verán cuando la traigan. Vamos a enseñar cuando la traigan para que ustedes la vean. Pero es que se mira súper rica. Y eso es lo que se puede comprar con menos de 7 dólares. Porque estábamos viendo aquí el... No, con menos de 10 dólares. Bueno, menos de 10 dólares. Ajá. Perdón, me equivoqué. Porque miren, el menú campero vale $5.95. Y así si piden es. Dos, se pasa. O sea, si casi 12 dólares. Miren, ve, ahí es un consejo. Eso es para cuando uno anda apretadito. Porque por lo menos yo cuando iba a la universidad, yo aquí venía a comer. Porque yo sabía que con menos de 10 dólares y que entre dos se hacía la cabuda para poder comprar una de estas. Y comer bien. Así es. Y hoy miren, y lo importante, y les voy a dar un dato de gordo, es que si ustedes no se llenan con la comida, por lo menos se van a llenar con la gaseosa o con lo que pidan. ¿Eh? Porque como es refil gratis, les van a traer unas 4 picheladas de jugo o de gaseoso, de lo que ustedes han pedido. Bueno, este video es de Sari, pero yo me estoy apoderando un ratito de este video. Y porque les quiero yo ayer hacer... me apoderé de este video. Ajá, pero yo les quiero hacer... Bueno, me van a escuchar que está yendo malo de la garganta, pero les voy a hacer una pregunta. Yo tengo en mente un video parecido a este, pero pues, bueno, para eso tengo que ahorrar, porque sí voy a gastar un poquito de dinero. Pero sí tengo en mente un video parecido a este, en el cual voy a hacer la prueba ahí de diferentes lugares, la misma comida pero de diferentes lugares. Así que bueno, ustedes aquí en el canal de Sari la ven mucho más. Dejen ahí abajo en los comentarios si quieren un video como este, que bueno, va a ser algo ahí un tanto movilizado para que vaya para una pista. Así que, pero para eso vamos a ahorrar, amigos, por lo tanto... Creo que no vayan a pensar, porque hay algunos comentarios que dicen, ah, ustedes ya les pagan de YouTube. Así no, es, no nos pagan. Así es, sí, YouTube sí nos deja anuncios, pero todavía no nos están pagando. No nos están pagando. Ya nos trajeron la soda, miren. Y esto, como se los mencionamos anteriormente, tiene refil gratis, o sea, se pueden pedir unas 4 veces esta chelada, miren. Y aquí pues la vamos a servir antes que venga la pizza. Vean que si nos acabamos esta pichelada y no ha venido la pizza, nos pueden poner otra cuando ya venga la pizza. Sí, nos llenamos con soda y no con pizza. Pero como por lo menos yo estoy a dieta, así que no voy a tomar tanta soda. También, porque... también ya nos trajeron chiquitas. Y el queso, ya solo falta la pizza. Y miren, es bien chido porque lo traen rápido.
y no puede tomar soda mientras uno espera la pizza. Y yo, bueno, espero que nos estén escuchando bien porque no estamos hablando calladito porque hay bastantes personas aquí. Y a mí, en lo personal, me da un poquito de pena porque se nos quedan viendo como que, ¿y estos bichos qué están haciendo? Espero que sí se pueda escuchar bien, o si no, le voy a subir bastante el audio del video. El servicio es súper rápido porque en menos de 10 minutos nos trajeron la pizza. Ya no te dejan esperar tanto, sino que nos trajeron. Y miren, este video no es publicidad pagada, así que mucho ojo con eso. Yo estoy dando mi punto de vista, lo más sincero, porque no es publicidad. O sea, yo puedo decir lo que yo quiera en este video porque no me están pagando. Así que miren, por lo que va ahorita, buen servicio. Como llevamos ya la rada de gaseosa y, bueno, pero yo todavía tengo mi vaso lleno porque solo esto le ha bajado. Sari es la que ya lleva su vaso como tres refiliadas. Se llama seis carnes. Seis carnes. Por algo se llama. Miren, aquí está el pepperoni, aquí está la salchicha, pero nos dan bastante salchichas, ¿no? Sí, son trozos casi enteros de salchichas ahí. Y también jamón, carne, creo que esta es carne de soya, no sé. Si me equivoco, corríjanme. Y eso sí, no sé qué es, como carnita también más, pero está bien, es bien bueno. ¿Qué es este aquí? Gracias. Nosotros no podemos comer sin chile. Siento que es algo que no nos debe faltar en nuestra comida. Y aunque tiene todo ese montón de chile, amigos, no pica. No pica, no sé por qué. No sé por qué no pica, pero no pica. ¿O vos sí sentís que te pica? No. Está bien suave. Está buenísima. Ahorita llevamos todo eso, ya solo nos queda 1, 2, 3 rebanadas. Yo agarré mi tercera rebanada aquí y Sari se va acabando su segunda, así que ya después solo nos va a quedar una rebanada cada uno. Que por cierto, que negras se me ven las manos, se me ven como quemadas, y las de Sari sí se ven bien blancas, pero las mías por alguna extraña razón se ven así. La mía se mira pálida, verde. Yo creo que es porque mucho sol la estoy aguantando últimamente, pero ajá. Bueno, sigamos con lo de la pizza. Mi tercera ya. Ya me queda una para cada uno. ¿Te sentís lleno ya? Yo con esta me lleno. Y con el vaso de soda ya estuvo. Quedo ahí de full. Yo sí ya voy por el último round. Ya vos todavía te queda uno. Lo siento que ya me llené. No, ahora sí, miren, ya terminamos de comer. Ahora vamos a pagar y les voy a enseñar la factura que nos traigan para ver cuánto fue lo que gastamos. Pero nos vamos a estar gastando como unos 7 y algo, 8 dólares, pero no más de 10 dólares. Así que ahí les voy a enseñar la factura cuando ya me la traigan. En el carro ya salimos de comer del pollo campero, y que creen, les dejé una toma de la factura y no salió, miren, no salió 10 dólares. No sé si la cámara está enfocando ahí, pero no salieron 10 dólares, cabalito. Y se supone que aquí dice que la pizza, solo la pizza vale 10 dólares, y la soda es gratis. Bueno, así dice aquí. ¿Vos qué opinas? ¿Fue buena inversión? ¿Nos fue bien? Todo fue bien porque, bueno, aunque si ustedes son universitarios, como yo les platicaba antes, cuando yo venía de la universidad y pasaba a almorzar, pero para aquellos tiempos valía 7.50. Entonces prácticamente le han subido 2 dólares 50 centavos a esa pizza, pero pues
creo así se que come bien. Sí, se come bien porque uno queda lleno, o sea, satisfecho. Porque también le dan bastante soda, como se lo dijimos al principio del video, que le dan el refil de la soda. Ustedes pueden tomar la soda que ustedes quieran. Entonces yo creo que eso también lo hace un excelente servicio. Y pues yo siento que todo, pero todo ha subido, la verdura, los granos básicos, si ustedes van al súper, todo ha subido. Entonces creo que no hay como una restricción aquí que no ha subido los precios. Creo que todo ha subido, ¿verdad? Sí. La verdad es que, o sea, bueno, para algunas personas fue bueno lo del aumento del salario, pero para otras no tanto. Porque imagínense, o sea, una persona que vende dulces en la calle no ha tenido ese aumento. Entonces, esa persona, si va a comprar al súper una botella de aceite que antes valía $3, hoy le va a costar 5. Y ellos no tuvieron ningún tipo de aumento. Así que mucho ojo a ese tipo de cosas. Todo ha incrementado. Lamentablemente las cosas están poniendo mucho más caras y para cómo van las cosas, van a subir mucho más todavía. Así que creo que miren, por $10 comer pizza, y esa pizza traía 8 porciones, pueden comer hasta 3 personas si no comen así demasiado. Nosotros dos nos comimos, bueno, creo que me comí como 3.5 la mitad, porque la otra se la di a Gilbert porque ya no, ya me quedé full, te llenaste. Sí, me llené bastante. Así que creo que fue un excelente video y fue una idea muy improvisada, o sea, pues salió así, mira, de la nada. Entonces dijimos, sí, lo vamos a grabar para enseñarles a ustedes cómo es aquí, cómo se puede comer con $10. Y también se pueden venir unos videitos ahí comiendo en el mercado, qué sé yo, pero ahí con mucho cuidado porque ahí sí nos da un poquitito de miedo. Pero también las podemos hacer, ¿verdad? Los vamos a intentar hacer. De hecho, yo tenía planeado uno, pues ya sabes cuál, sí, comiendo dónde, pero ahí sí es de llevar la GoPro o algo que no se vea, porque si no es peligroso y ni siquiera nosotros salimos de ahí. Así que miren, hay muchas ideas, ustedes lo van a ver en nuestros canales, así que los invito a que se vayan a suscribir al canal de Gilbert, que por aquí les voy a dejar el enlace, o también aquí en la cajita de descripción, para que se vayan a suscribir y estén pendientes de nuestros canales, ya que se vienen unas nuevas secciones para este 2022 y esperamos que a ustedes les guste. Así que sin más que decir, espero que este video les haya gustado, y si fue así, por favor déjame un like, te lo agradecería muchísimo. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que nos vemos hasta la próxima.